travesía a la que vinimos hace un año y quisimos repetirla por sus espectaculares paisajes, por el clima, por la buena organización y porque pues compartimos y es una pasión que nos, pues que digamos que compartimos como grupo. De muy buena organización, dura la trocha, pero eso es lo importante, disfrutar de los paisajes de nuestro Nariño. No, pues hasta ahorita está súper excelente, un lindo paisaje, unos lindos cultivos, bien llevados y la ruta está demasiado excelente, muy buena. Excelente ruta, estamos por primera vez por acá conociendo el tambo y nos está encantando hasta ahorita. Pista, pista, muy bien, ahí está. Vamos, vamos. Listo. En este momento, bueno, estamos disfrutando de esta travesía de acá del Tambo, la travesía, la segunda travesía del verano. Un recorrido muy bueno, el clima muy soleado, nos está acompañando ahorita el sol. Eso pues le ha impregnado un nivel, digamos, en esta travesía que pues la esperábamos. Estamos ya en la mitad ya del recorrido, ya estamos cerca de unos 20 kilómetros del recorrido. Hemos iniciado con una escalada muy buena. Y nada, pues contentos aquí con los amigos participantes. Estamos ahorita disfrutando de una hermosa vista que ustedes se pueden dar cuenta. Disfrutando de esta travesía con los compañeros, con los amigos que se han reunido acá, que se han dado cita de los diferentes grupos de acá de Nariño. Y también tenemos algunos grupos del Ecuador que también nos han estado acompañando. Entonces, disfrutando. Y como siempre, viviendo estas travesías con la mejor actitud. Me ha parecido una travesía espectacular, tiene de todo, bajada, nos ha tocado caminar, buena atención, felicitaciones a la gente del Tambo, ha habido muy buena hidratación. Hola, mi nombre es Carolina Martínez, vengo de Pasto. Mi equipo se llama 5 y 15 MTV y me ha parecido súper chévere la travesía, caminos duros, caminos suaves, el clima espectacular, muchas gracias.